su complicado mes de marzo en el Coliseo Alfonso Pérez frente a un Deportivo muy motivado. Continuas tentativas del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores. La opción más clara, este potente lanzamiento de Gica Crayoveanu, rechazado por Munua hacia la posición de Pernilla, que cruzó el balón algo más de lo deseado. El esfuerzo realizado por el Getafe pareció desmoronarse ante la genialidad de Juan Carlos Valerón y la oportuna definición de Diego Tristar. Entre ambos elaboraron un gol de fantasía, fue casi lo único que hizo en la faceta ofensiva el conjunto gallego durante el primer periodo. Ya en el segundo, más de lo mismo, el Getafe ambicioso, aunque sin la necesaria dosis de fortuna, la adecuada respuesta de Munua tras el intento final de Nano. No obstante, su espíritu luchador proporcionó al equipo madrileño el premio que denodadamente perseguía. En una acción de estrategia, Gavi firmó el empate, participó Crayoveanu, el carismático rumano que alcanzó el centenar de partidos con el Getafe. La recompensa obtenida se antojaba insuficiente para un equipo que hizo todo lo posible por ganar. Le faltó un poco más de suerte.